Enrique Capriles se estrenó en su condición de nuevo líder de los opositores del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, como candidato a las elecciones presidenciales, con un nuevo reto al mandatario para no usar dinero público en la campaña, mientras que el gobierno le daba la bienvenida a la batalla. Capriles, gobernador del estado de Miranda, consiguió el 63,9% de los votos válidos con casi 1.800.000 votos. En una rueda de prensa aprovechó para desafiar a Chávez de cara a la contienda de octubre. Este juego tiene un jugador fresquito, lleno de energía, y tiene otro jugador cansado. Vamos a ver, cansado no por un tema de edad, cansado por los años en el gobierno. El candidato también hizo un llamado para que los venezolanos se unan y no signifique simplemente la unión de la oposición. Se trata de trabajar para todos. En la unión está la fuerza. Se trata de unir a Venezuela. Al preguntarle si reconocería un posible triunfo de Chávez, Capriles señaló que el resultado será el que el pueblo exprese y después apuntó que el que gane, ganó. Para saber ganar, hay que saber perder.